Para comprobar si hay síntomas de diarrea, pregunte. ¿Tiene el niño diarrea? Si la madre dice que sí, evalúe más al niño. Pregunte. ¿Cuánto tiempo hace? El número de días determina si el niño tiene diarrea persistente. Luego pregunte. ¿Hay sangre en las heces? La presencia de sangre en las heces es una señal de disentería. Luego se evalúa a todos los niños para comprobar si tienen síntomas de deshidratación. Para evaluar a un niño y comprobar si está deshidratado, fíjese en la condición general del niño y decida, ¿está letárgico o inconsciente? ¿Está inquieto e irritable? Ahora verá ejemplos de estos síntomas. Este niño está muy enfermo. Su condición general puede describirse como inconsciente. La condición de este niño puede describirse como inquieto e irritable. Pareciera que este niño está bien y vivaz. Se muestra interesado en lo que pasa a su alrededor. No está letárgico ni inquieto o irritable. Determine si tiene los ojos hundidos. Los ojos del niño están muy hundidos. El niño tiene ojos hundidos. Si no está seguro de que los ojos estén hundidos o no, pregunte a la madre si nota algo raro en los ojos del niño. Los ojos de este niño están normales, no están hundidos. Ofrezca líquido al lactante. ¿Puede beber el niño o apenas puede hacerlo? ¿Bebe ávidamente, con sed, o bebe normalmente? Este niño no puede beber o bebe muy mal. Es obvio que este niño tiene sed y bebe ávidamente. A veces el niño con sed trata de agarrar la cuchara o el vaso. Este niño bebe normalmente, no tiene sed. Pliegue la piel del abdomen. Vuelve muy lentamente a su estado anterior, le toma más de 2 segundos, vuelve lentamente o bien vuelve de inmediato. Ubique la parte del abdomen del niño que está entre el ombligo y el costado del abdomen. Coloque el pulgar y el dedo índice en la piel del abdomen de manera que, al plegar la piel, el pliegue quede en sentido vertical al cuerpo del niño y no transversal al mismo. Levante la piel y un poco de la grasa que está debajo de ella. Pliegue la piel por 1 segundo y suéltela separando los dedos. Al soltarla, fíjese si el pliegue vuelve a su estado anterior. Muy lentamente, toma más de 2 segundos. Lentamente o de inmediato. La piel de este niño vuelve muy lentamente a su estado anterior. Toma más de 2 segundos.
En el caso de este niño, la piel vuelve lentamente a su estado anterior, en menos de 2 segundos. En el caso de este niño, la piel vuelve enseguida a su estado anterior.